Buenas noches. Buenas noches, mi.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Buenas Normalmente. noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué Buenas tal? noches, profesor. Normalmente. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Profesor, Profesor, muy buenas buenas noches. noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Ya, nuevamente nos vemos, chicos. Qué bueno, ahí somos ahora 53, ¿no? Entonces, espero que hayan disfrutado parte de pequeñas vacaciones del instituto. Y pues a empezar, ¿no? Con todos los ánimos que correspondan. Bien. Entonces, antes de comenzar con la clase, ya que la semana pasada no se pudo, ¿no? Vamos a pues presentar, ¿no? La introducción de la clase, ¿no? De la clase, en este qué curso estamos tratando. Sí, a ver, ahí. Miss Yomara creo que nos quiere comunicar algo, ahí la escuchamos. ¿Qué tal, profesor? Bienvenidos todos. Bueno, espero que hayan iniciado muy bien sus clases, ¿no? Estamos empezando muy bien, estamos empezando con todas las ganas, tenemos bastantes actividades que realizar, como los proyectos educativos, la producción de producciones científicas, los productos integradores, ¿no? Este ciclo va a ser un ciclo más, donde los estudiantes van a crear. ¿No? Ya ustedes en primer ciclo ya han empezado con esto, pero van a continuar. Y además, este segundo ciclo va a empezar a hacer sus prácticas, prácticas preprofesionales. Las prácticas inician en abril, ¿ya? Por ahí estaba viendo que quieren hacerlo en julio. No pueden hacerlo en julio porque en julio acaba el ciclo. Las clases más o menos terminan una semana antes de fiestas patrias. No les puedo decir una fecha exacta porque no recuerdo ahorita, pero es una semana antes de fiestas patrias, donde ustedes ya salen de vacaciones. Y también los estudiantes, recuerden, de colegio particular y colegios estatales salen de vacaciones. Ya. Es muy importante que ustedes, se presenten a la institución con el mandil, con el polo y con el photocheck del instituto. Porque el photocheck es personal, nosotros lo hacemos, ¿no? No es un photocheck cualquiera, si ya algunas ya lo tienen y han visto en la fotografía, no es que agarro ¿cómo se llama esto? Una mica y le coloco un cartoncito, no es así el photocheck, ¿ya? Es plastificado, un plástico duro, no sé si algunas en sus trabajos, las que trabajan han tenido así, son diferentes, ¿no? Entonces, tiene el logo de la institución, ¿no? Tiene varias cosas que lo hacen en la institución. El polo tiene el logo de la institución y se respeta el color de la, en este caso, de nuestro logo institucional. Como ven en el fondo del profesor Luis, esos colores, lo mismo tienen nuestro logo en el polo y en el mandil. Ahora, el mandil no es cualquier color, por ahí he visto que querían hacer. A ver, por favor, si desactivamos los audios. Señorita Jacqueline, por favor, no permita que nadie active sus audios. Ya sabemos utilizar esa opción. El mandil no puede ser rosado, no puede ser morado, porque María, por favor, ese color no representa a la institución. Ustedes han visto de qué color es el logo. Entonces, los colores que ustedes han visto, les hemos mandado una foto de cómo una alumna que está en Lima ha ido a recoger el ciclo pasado, el año pasado, ¿no? Su mandil, su polo y su photocheck. Y eso nos representa a nosotros, ¿no? Entonces, ahora hay estudiantes que dicen que no pueden mandarlo a hacer, ¿no? Que están en provincia. Tenemos alumnas en provincia de tercer ciclo, de segundo ciclo, están en tercer ciclo. Han mandado a hacer a la institución y se les ha enviado a provincia. Por ejemplo, ¿qué hacían algunas, ¿no?
Si hay varias de un lugar, digamos Piura, de un lugar en específico, no conozco, no recuerdo ahorita, Sullana, no sé, ¿no? Y hay como 10 estudiantes ahí. Lo que pueden hacer es juntarse entre esos estudiantes y pagar los 20 soles dividido entre, digamos, las 10 estudiantes. Cada una, ¿cuánto le sale? 2 soles, ¿no? Y le llega ahí todo lo que es su polo, su mandil y su fotocheck. Y ahorran en el envío. Ya no les va a salir 20 soles a cada una por el envío, ¿no? Ya ustedes ya en primer ciclo se han conocido, saben de qué parte son, porque han conversado. Yo sé que ustedes tienen otros grupos donde yo no participo porque es muy estresante, de verdad que es muy estresante estar leyendo tantos mensajes de tantos grupos. El único grupo que yo manejo es el grupo, el grupo original donde a ustedes les envían las clases, les envían las invitaciones Zoom, eso es todo. Nada más. Otro grupo yo no estoy agregada, yo no he visto ningún otro grupo. ¿Yo cómo me entero las cosas? Yo sé cómo me entero. Yo soy la coordinadora, yo me tengo que enterar de todo, de todo, de todo. Y no solo con ustedes, de los otros ciclos también. Todo una persona se llega a enterar, ¿no? Dicen así, ¿no? Que todos nos llegamos a enterar. Entonces, yo les explico esto porque, ahora, dicen, porque está muy caro, porque me han escrito personalmente, me han dicho, Miss, está muy caro. La institución ha puesto ese precio porque todo ha subido. Ustedes mismas se han dado cuenta que la economía en la que estamos ahorita, todo ha subido, ¿no? Ahora, por ahí también hay otras compañeras que dicen, Miss, por acá igual, cuando han iniciado las clases. Está bien, no hay problema. Nosotros conocemos la realidad de cada lugar en el que están ustedes. Tienen un plazo determinado. O sea, no es que tampoco el ministerio ha dicho a esos colegios, no van a iniciar las clases, van a iniciar sus clases. Pero cuando termine esto, este huaico no va a durar toda la vida, ¿no? Ya, si las clases iniciaran en abril, 15 de abril, ahí inicias tus prácticas. Ahí vas y buscas tu colegio. La institución a la que tú vas a ir es la institución que está cerca a tu localidad donde tú vives. Puede ser un colegio particular o un colegio estatal. Es obligatorio que ustedes usen el mandil, el polo y el photocheck. ¿Por qué? Porque al llegar a la institución educativa, la institución les va a pedir eso, que ustedes nos representen. Si ustedes van con cualquier mandil que no tiene logo, que no representa nuestra institución, ¿ustedes creen que el director, la promotora o la directora o la profesora les va a permitir participar? Porque nosotros les vamos a hacer llegar a ustedes un convenio que está firmado por el director del instituto. Entonces, ¿cómo así me van a dejar? No, no se puede. Cuando yo hacía mis prácticas, tenía que ir uniformada representando mi universidad, en este caso la Universidad Enrique Guzmán Ibáñez en La Cantuta. Era una universidad estatal. ¿Acaso yo le podía decir a mi profesor de práctica, no, profesor, yo no me voy a comprar ese color de terno? No, yo no podía decirle así. Yo no podía imponer o decir, mi situación es esta. Tengo que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo decidí postular a una institución, yo en mi caso a una institución pública. Ustedes decidieron postular a una institución privada. Cuando ustedes postulan una institución privada, y eso lo digo en todos los ciclos, uno tiene que saber que tiene que pagar matrícula, pensiones, materiales que en algún momento se presenten. En educación se utiliza bastantes materiales, y en este caso en educación inicial, más. Yo también soy colega de ustedes, pero de educación secundaria. Cuando iba a la universidad estatal, yo me he comprado un montón de libros para aprender. Y yo le decía al profesor, no, hasta el profesor me vendía su libro. Yo le decía, no, no le decía, no. Aceptaba lo que el profesor decía y lo utilizaba. Ya mi inteligencia iba más allá que cuando el profesor, yo terminaba de usar ese libro y ya no lo necesitaba, lo vendía, ¿no? Pero este mandil que ustedes van a comprar, este polo, este photocheck, les va a servir para todos los ciclos. La práctica empieza desde primer ciclo.
tal vez a ustedes el año pasado no hemos hecho práctica porque estábamos implementando esto, pero ya se implementó, ya estamos mandando los precios reales. Todo depende de la situación en la que estamos. Todo ha subido, ¿no? Entonces hay que pensar en eso, hay que ver todo eso y pensar en que están en una institución privada. No pueden decir, no, este ciclo no pago matrícula. No es así. No es así. Ustedes decidieron postular a nuestro instituto. Yo no fui a buscarlas a ustedes y decirles, ven, postula con nosotros. No. Supuestamente cuando ustedes se inscribieron les dijeron, somos una institución privada. Y es así. Y yo me tengo que esforzar. ¿Acaso yo, para ir a mi universidad, no gasté en pasajes, no invertí? Invertí. Pero después vi los frutos de esa inversión. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ver ustedes lo mismo. Tienen que pensar en eso. ¿Ya? Desde ahí, pensar en que lo que estás invirtiendo en este momento, si tú eres una buena estudiante, pero no me refiero a que hagas bonito tus cosas, no, sino que aprendas, más adelante, eso va a ser un fruto para ti. Porque el esfuerzo cuesta. El esfuerzo nos cuesta a todos. A mí, a ti, a otras personas que fueron docentes más adelante. Los docentes que les enseñan ahorita, les costó. No fue fácil. Te puede costar emocionalmente, económicamente, de cualquier forma, pero te va a costar. Ahora, las docentes de práctica, eso, el que ustedes se presenten, como ustedes se presenten, ¿cómo lo van a ver? Con una foto. En la foto, ustedes no salen con su mandil, no salen con su polo, no salen con su photocheck. Presentación, les van a bajar la nota. Porque cuenta, a mí también me evaluaron en presentación cuando yo iba a hacer mis prácticas de la universidad. El profesor evaluaba la presentación. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes consideren esto para iniciar sus prácticas. Las prácticas no se pueden iniciar en julio porque en julio ya salen de vacaciones los estudiantes. Y cada ciclo van a hacer prácticas. Ustedes empiezan tercer ciclo, van a hacer otra práctica. Cuarto ciclo, otra práctica. No es que cada ciclo, no más así, tienes que hacer cada ciclo una práctica. Como les vuelvo a repetir, no estábamos implementando bien, por eso que en primer ciclo no lo hicimos con ustedes, pero ya debían iniciar. Pero este ciclo, las estudiantes que ingresen en abril, van a empezar desde el primer ciclo a hacer sus prácticas. Y también les vamos a decir que tienen que comprarse su polo y su mandil. Y seguramente también va a haber estudiantes que me van a decir, Miss, porque me han escrito los estudiantes, me han dicho, Miss, no me puedo comprar, no. Tienes que hacer un esfuerzo. Es así. Tú sabías dónde vas a estudiar y todo lo que cuesta estudiar. No es gratis. No es gratis. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido que piensen en eso y que vayan preparándose para sus prácticas. Ahora, no solo le va a servir para las prácticas, también le va a servir para cuando ustedes hagan su tarea, ¿no? Por ejemplo, de matemática y el profesor les diga, quiero una foto donde te vea que tú estás exponiendo sobre las ecuaciones. Te pones tu mandil, te pones tu polo y sales en tu foto y qué bonito se ve porque nos estás representando. Y ustedes han visto que esas fotos que ustedes hacen salen como publicidad en nuestro Facebook. Entonces ustedes son los estudiantes que representan a nuestra institución. Se ve mal que no nos representes de buena manera. ¿Ya? Entonces ese mensaje les doy para que ya en ustedes queda su conciencia. Ustedes ya saben cómo es una institución privada porque ya les han comentado. Entonces ya saben cómo es el proceso. ¿Ya? Entonces espero que con este comentario que hemos dado el día de hoy ya puedan hacer el esfuerzo, ¿no? Poco a poco ir juntando para que puedan comprarse su polo, su mandil y su photocheck. Que es, esto les va a servir, como les vuelvo a repetir, de aquí en adelante hasta que ustedes terminen el ciclo. ¿Ya? Ahora, ustedes, algunas también me dicen, Mis, yo tengo el del trabajo. El del trabajo es tu trabajo, no es de la institución. No representa a la institución, representa a la institución en la que estás trabajando. Si te cambias de institución, en el otro colegio te van a decir, tienes que comprarte el mandil de este colegio porque tiene el logo de este colegio. No le vas a decir no.
tienes que hacerlo, porque es tu trabajo. Igual, valoren lo que están estudiando. Valórense ustedes, porque es ustedes. Si yo no me compro eso, no lo hago como la Miss está diciendo, como la docente me está explicando, entonces no estoy valorando mi esfuerzo. ¿Ya? Muy bien, chicas. Entonces ya saben que esto le va a servir hasta cuando ustedes terminen el ciclo. ¿Ya? Ya saben con quién tienen que comunicarse, también con la señorita Heidi. A ella le envían su voucher de lo que están pagando para su mandil, su polo y su photocheck. Ya, como le vuelvo a repetir, se está avisando desde ahora porque en abril ya pueden ir a sus colegios a empezar sus prácticas, buscar sus colegios. No tienen que venir a Lima a hacer la práctica, no. Busquen un colegio que está cerca a su localidad. Puede ser particular o puede ser estatal. ¿Ya? Ya, ¿y cómo es la práctica? La profesora del curso de práctica e investigación, ella es la profesora que les va a explicar. El plazo va a depender de ustedes, porque si ustedes no tienen la indumentaria, ¿cómo van a ir al colegio? No pueden ir sin la indumentaria al colegio. Ahora termina julio, no has ido a hacer tu práctica, ¿qué nota te van a poner la profesora de práctica? Cero, porque no has ido. En mi institución, cuando estaba en la universidad en La Cantuta, al que no iba a hacer su práctica, jalado. Cero, porque no te ha visto el profesor yendo a dictar tu clase, no te ha visto yendo a observar, no te ha visto con tu indumentario, no te ha visto para nada. Cero. Esa es la nota, cero. Entonces, desde ahora, por eso les estamos avisando con tiempo. Y como les vuelvo a repetir, los lugares que ahorita están con Waiko y no están haciendo clase, cuando inicien las clases, por eso vayan preparándose, ya van a ir buscar su colegio y hacen sus prácticas. ¿Ya? Las mises de práctica les van a estar preparando, les van a decir cómo lo van a hacer, qué van a decir, qué van a llevar, todo eso. ¿Ya? Yo ese proceso no les voy a decir ahorita, eso se los van a decir en clase. Muy bien, muchas gracias, profesor Luis, por el tiempo. Las estudiantes que tengan alguna pregunta me escriben a mi WhatsApp personal. Muchas gracias y buenas noches. Ya, chicos. Bueno, sí, las preguntas del tema, cualquier tema que tenga que ver ya con quien corresponda, ¿no? Por favor, así que no hablemos sobre eso ahorita. ¿Ya? Vamos a seguir con la clase. Bueno, ¿en qué estaba? Ya, listo. Cada quien acá en la institución tiene una función, ¿no? Tal y como se decía, el docente pues se concentra en enseñar y atender todos los estándares de enseñanza dentro de su curso. El administrativo, ¿no? Coordinador se encarga de dar un seguimiento a los estudiantes y a sus preguntas, incidencias, consultas, inquietudes, lo que están haciendo. El mentor es quien se encarga de compartir, ser el transmisor entre el alumno y el docente, ¿sí? Y existe una razón para que todo ese orden se lleve a cabo, ¿no? Es cierto, no, yo no puedo atender a digamos, 20 estudiantes que me escriben por una sola cosa, cada una no lo puedo atender, lo siento mucho, ¿no? Precisamente para eso está la mentora y es una pieza fundamental en la comunicación de docente a estudiante. Así que si por algún motivo yo no les contesto, es por esa razón, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, como ya en primer ciclo hemos trabajado, pues aquí en segundo ciclo vamos a trabajar igual, ¿no? Solo que ya un poquito mejor, ¿no? Un poco mejor porque ya pues, hemos tenido la experiencia del primer ciclo, entonces no vamos a tener ninguna duda adicional, ¿no? Pero más vale bien explicar, pues, nuevamente qué necesito yo para la clase, ¿sí? Bien, este es el segundo ciclo, estamos con resolución de problemas matemáticos 2. Es un curso general, no tanto de especialidad. Aunque puede ser que abordemos algo de especialidad durante el transcurso de este segundo ciclo, pero ya veremos. Entonces, necesito lo siguiente, ¿ya? Durante la clase vamos a trabajar con un material de apoyo, la diapositiva que aquí también les voy a mostrar. Ahí está, mayormente son diapositivas, ¿no? Listo. Esta diapositiva va a estar colgada en su plataforma, ya... hemos usado el ciclo pasado la plataforma. Acostúmbrense a usar la plataforma, que es algo muy, muy importante, ¿no?
Tiene que haber una evidencia de que el estudiante existe, ¿no? Y cómo, qué mejor que el estudiante presente trabajos a través de la plataforma. Como dijo, ¿no?, la coordinadora, que tenga fotos con el logo de la institución. Si no, ¿esa foto de dónde es? De acá, de la calle, ¿no? Tiene que presentarse identificado con la institución. Algo, lo que sea, algo. No, no se pide tanto, sino que todo de acuerdo a la disponibilidad del estudiante, ¿no? Que son ustedes. Y ojo que lo más importante, ¿no?, aunque no lo crean, lo más importante en una institución, ya sea privada o pública o lo que sea, es quien está ahí estudiando. Esa es la parte, ustedes son la parte más importante de esta institución. Si no, a ver, mira, imaginemos que yo les enseño mal y ustedes salen a su práctica a enseñar, por ejemplo, lo que es una recta a un niñito ahí de inicial. Claro, enseñar a un niño a iniciar una recta es muy diferente que enseñarle a un adulto una recta. Son cosas distintas. No esperen que yo vaya a cantar o a saltar, así no voy a enseñarle yo, ¿no? Pero ustedes también asimilan la información de otra forma, que es muy diferente a un niño de 5 años, de 4 años. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan sus prácticas y no saben lo que es una recta, ¿no?, ¿qué van a? Lo primero que van a preguntar es, ¿de dónde ha venido para yo no ir ahí? Eso es lo primero que van a hacer, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? ¿Quién es su profesor? ¿No? El profesor Luis, ah, ese es malo, ¿no? Pero no dicen, el estudiante no ha querido aprender, el estudiante no ha hecho esto que el otro, ¿no? Pero, claro, en parte también hay docentes que enseñan mal, eso no lo puedo negar, pero hay docentes malos, hay alumnos malos, hay infraestructura mala, hay docentes buenos, alumnos buenos, infraestructura buena, como dicen, ¿no? Lo bueno se premia, lo malo se castiga, ¿no? Y aún así, lo único que debemos hacer es poner nuestro granito de arena, ¿no? Acá en la institución sí he visto que en las reuniones que han hecho virtuales todos ponen su granito de arena. ¿Por qué? Para obtener buenos resultados. ¿Sí? Buenos resultados se espera del docente, del coordinador, coordinadora, de las mentoras, de los alumnos y pues de la estabilidad del internet. Bueno, por supuesto, ¿no? Ya, entonces, es un trabajo este en conjunto, chicos. Así que para que sea un buen trabajo en conjunto, se necesita comunicación. ¿Sí? Yo también veo a veces las conversaciones que me pasan, felicito a los estudiantes que hablan. Me falta esto, me falta el otro, no tengo. Profesor, esto, se le olvidó esto, profesor. Y eso está bien, ¿no? Eso está bien. Pero ya saben, todo con coherencia, pertinencia. Yo no tengo nada que ver con sus pensiones, por si acaso. Yo solo enseño matemática, así que no vamos por ahí, ¿no? Todo con ese debido orden. Bien, vamos a comenzar. Entonces, requería para la clase que tengan un material, un cuaderno, para que puedan anotar todo lo que se dice, las ideas claras. ¿Ya? Porque, bueno, sí, les comento. Justo como ahí le escuché un poco a la coordinadora, ¿no? Esto no es el colegio, ¿no? Esto es un instituto, un estudio de grado superior. Ustedes están estudiando de grados superiores. Entonces, ¿cómo hacían en la universidad? ¿Cómo era la universidad cuando nos enseñaban algo? No nos decían esto, oye, papito, copia, ¿no? Oye, mira, esto vas a poner, esto no, esto. No, no, no. Simplemente el profesor se paraba, daba su clase, resolvía los ejercicios y tú hacías las preguntas y copiabas las ideas importantes, ¿no? Ya, entonces, para eso yo preciso que ustedes tengan a la mano su cuaderno, ¿no? Para que puedan apuntar las ideas que se dicen, porque ya han visto cómo es el primer ciclo, ¿no? Hemos estado un poquito repetitivos, tratando de que todos avancemos a la vez, aunque es, viendo la realidad, es algo imposible, ¿no? No, nadie puede hacer eso. Pero se trata de que todos avancen a la vez. Y si no avanzamos a la vez aquí, que es imposible, podemos avanzar fuera de clase, viendo los materiales, los apuntes que tú has realizado, los videos que se graban. Vamos a ver, creo que esta clase está siendo grabada, sí, se va a subir a YouTube, de eso yo no me encargo, se encarga la mentora, a ella pueden pedirle todo. Entonces, ¿de en qué me encargo yo? ¿No? ¿De qué me encargo yo? La pregunta. De llevar la dirección de la clase con ustedes, así que, ya saben, número uno, pues el cuaderno para poder apuntar las ideas, aunque acá está todo, pero nunca está de más
apuntar algo que parezca importante o que sea importante para ti. ¿Sí? Bien. Otra cosa importante que ya hemos visto el ciclo pasado es el correcto uso del audio. ¿No? Qué bueno que aquí ya, bueno, vamos a ver, todos sepan usar el audio, ¿no? Alguno que otro se escapará, pero en fin, ¿no? Son pocos. Pero sepan usar el Zoom, chicos, ¿ya? Sepan usar el Zoom. Levanten la mano, ya saben, si queremos opinar algo sobre el curso, lo que tenga que ver con lo que se dice, ¿no? De la clase, levanten la mano. Bien, yeah, eso necesitaba yo. Ahora, ¿en qué estábamos? La clase va a constar de 4 unidades, ¿sí? La clase tiene 4 unidades. Cada 4 unidades, cada unidad, al último de la unidad, se va a tomar una evaluación. ¿Ya? Se va a tomar una evaluación. Y como van a ser, a ver, pregunto yo, a ver, pregunto, vamos a ver. Si son 4 unidades, ¿cuántas evaluaciones voy a tomar? Vamos, respondan, porque luego escucho esas opiniones que me sorprendo, me asusto yo. Si hay 4 unidades, ¿cuántos exámenes voy a tomar? 4, exactamente, voy a tomar 4 exámenes. Gracias. Entonces, no tenemos audio. ¿No me logran escuchar, chicos? No, no, claro, escriban por favor, ahí yo les estoy leyendo el chat, mira, todos dicen 4, 4, 4, 4, 4. ¿Ya? Muy bien, muy bien. No, chicos, para hablar, levanten la mano para hablar. Claro, escriban en el chat porque pues todos dicen 4, aquí los estoy leyendo yo, 4, 4, ¿no? Ahora vamos a ver, Milaney, sí, Milaney, ahora sí. A ver, ya que levantó la mano, puede activar. Profesor, buenas noches. Bueno. Buenas noches, compañeras. Profesor, ¿puede hablar, por favor, un poquito más altito? No lo escucho, casi está abajo. No se escucha casi. Ya, ya está bien. A ver, voy a levantar la voz. Pero no, no se asusten, por favor. No le estoy gritando ni nada. Voy a levantar la voz. Bien. Entonces, decía. Si hay 4 unidades, va a haber 4 exámenes. El ciclo pasado me sorprendieron y me dijeron, profesor, yo di mis 3 exámenes, ¿está bien? No, pues chicos, son 4 unidades, van a haber 4 exámenes. Por eso digo que me asusto a veces. Y suena básica la pregunta y fácil, pero les voy a pedir de favor que me respondan. ¿Sí? Porque si tu compañera ve que todos tienen la misma idea, ya no me va a preguntar a mí. Y eso es lo bueno de estar todos comunicados y tener la misma información. ¿Vieron? Entonces, no es de mala onda, sino de que cuando haga preguntas básicas, que tiene, uy, qué fácil, profesor, ¿qué le pasa? Responde, responde porque necesito que todos estemos de acuerdo. No necesito opiniones diferentes, por ejemplo, si son 4 unidades, ¿cuántos se van a hacer? 4, todos tienen que saber que son 4. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, bien, bien, estamos bien. De esas 4 unidades, cada 4, van a haber 4 exámenes, ahí va a salir tu promedio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú en un examen ya conoces tu nota, tú misma puedes sacar tu promedio, ¿no? Y yo creo que esa parte de saber sacar el promedio ya lo hemos visto mucho en el colegio. A ver, vamos a analizar un poquito esto, porque creo que va a ser parte de una clase. Veamos. Si en tu primer examen tienes 15, en tu segundo examen tienes 14, en tu tercer examen tienes 20, y en tu último examen tienes 0,6, les voy a dejar 2 minutos de tiempo para que me digan cuál es su promedio. A ver, ustedes mismas saquen su promedio. Y estas son sus notas de las 4 unidades. Díganme ustedes cuál es su promedio de esta alumna. Ah, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Vamos a poner alumna Dina, ojalá que jale. ¿Ya? Bueno, ¿cuál va a ser su promedio? A ver, de esta alumna. Primer examen, 15. Segundo examen, 14. Tercer examen, 20. Y cuarto examen. 13.7. 14 de nota. Exacto, ay, 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 recordaron lo del ciclo pasado, ¿verdad? Que hemos redondeado, muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí, sí, me acuerdo que hemos redondeado, no es que me olvide. Bien, chicos. 14 de nota, ¿no? ¿Y cómo se sacó? Vamos a abrir la calculadora, ¿ya? Ah, se suma todo y la cantidad de la suma se divide entre 4. Muy bien, pero voy a requerir que levante la mano, ¿ah? ¿Eh? Yo veo ahí, se ve quién levanta la mano primero, por si acaso, gracias a la tecnología, puedo ver quién levanta la mano primero. Abraham levantó la mano, Abraham, a ver, coméntanos. Puede activar su audio ahí, creo, ¿no? Luego levantó Gladys. A ver, Abraham.
Profesor, buenas noches. Sí, aquí no, las notas, como son cuatro, entonces se suma los cuatro y se divide entre cuatro. Y sale el resultado 13.7 y se redondea a 14. Muy bien, entonces, como todos coincidimos con Abraham, lo que está diciendo es correcto. Ya pues vamos a dejar ahí un poquito las demás aportaciones, ¿no? Porque eso es ya, digamos, así va a ser la dinámica de la clase, ¿de acuerdo? Ahí para que sepan todos. Si coincidimos todos, pues avanzamos rápido, ¿ya? Por ahí, pero por ahí si hay alguna duda, diga nomás, ¿ya? Si hay alguna duda, pero eso no entendí eso, diga. Es lo bueno, ya, bien. Entonces tiene razón, mira, sumamos los cuatro, ¿no? Y lo dividimos entre cuatro. 13.75. Y eso lo redondeamos a 14. Eso del redondeo también ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es cierto, ahí también estoy leyendo el chat. Se suma y se divide. Se suma y se divide. Bien, bien. ¿Ya? Entonces, mira, qué fácil es. Ahora tú mismo puedes sacar tu promedio. Ya no tendría razón preguntarme, ¿no? Profesor, ¿cómo voy? ¿Cuál es mi promedio, no? Ya no, esto no es el colegio, ¿no? Entonces, en la universidad, no, es algo que no se veía. Nosotros no le preguntábamos al profesor cómo iba, ¿no? Yo tengo ahí mis exámenes, puedo sacar más o menos un promedio de cómo voy. ¿Sí? Incluso puedo predecir, tal vez, mira, me falta tomar un... Así hacíamos en la universidad. Mira, me falta un examen aquí. Y no tengo tiempo para matemática, la verdad. Tengo tiempo para otro curso. Lastimosamente era así. ¿Cuánto me tengo que sacar para aprobar? Era otra pregunta interesante. A pesar de que, ¿con cuánto probabas? Con 11. Uy, alguien se electrocuta por ahí. Ya, entonces, tratábamos de calcular cuánto era esta nota. Es otra cosa. Claro, pero no deja de ser la misma idea. No deja de ser la misma idea. Se conserva tu idea. O sea, nunca cambies tu idea que ya tienes concebida. Aunque se te presenten nuevas dificultades, usa esa idea y vas a ver cómo todo va a ser fácil. Ya, ¿qué me decían? Profesor, suma 4 y divídelo entre 4. Usen esa idea, no hay problema. Entonces, pregunto yo a ustedes, ¿cuánto me tendría que sacar acá para sacar al menos un 11 de promedio? ¿Pueden ustedes formular eso con ayuda de lo que ya saben, que es sumar todo y dividirlo entre 4? ¿Pueden hacer eso? ¿Tienen alguna estrategia? Profesor, no se le entendió la pregunta. No sé mi internet, o no sé, pero no le escucha. ¿Podría repetir uno más? Claro, de nuevo, miren. Lo mismo es, yo he borrado la nota que estaba aquí, que puse un 06, pero ya, ahora quiero predecir ahora, ¿no? Quiero formular. ¿Cuánto me tendría que sacar en el último examen para tener un promedio de 11? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tengo que sacar para tener un promedio de 11? Parece difícil, parece un nuevo reto, pero tienes que aplicar lo que ya sabes. Ustedes me han dicho ya la respuesta a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál será mi promedio con 4 notas? Bueno, acá tienes 4 notas. Tienes 15. Le vas a sumar 14, le vas a sumar 20. ¿Y esta nota yo la conozco o no la conozco? No la conozco, así que le pongo un X. No se conoce. Simplemente se pone 0. Anda, te vas a sacar 0 entonces. Se pone X, ¿no? Muy bien ahí. Muy bien. X se pone, ¿eh? ¿Cómo de 0? ¿Te quieres sacar 0? Y lo divido entre 4, miren, ve. Y me queda ahora una ecuación, ¿no? Pero no he dejado de usar la idea que ya tengo. No he usado nada nuevo, la verdad. Ustedes ya conocen ecuaciones. Ahora tenemos que usar ecuaciones. Y lo único que hemos hecho es el promedio. Y ya está, mira, ve. Y ya podemos hallar cuánto vale X, ¿no? Exacto. Bueno, en fin. Por ahí va, para... espero que lo hayan encantado porque por ahí va el curso que vamos a trabajar hoy día. Les voy a dejar los conceptos, pero ustedes van a tener el criterio de saber cuándo usar los conceptos gracias a cuándo usar las propiedades gracias a que tú conoces y sabes para qué sirve
esa propiedad. Entonces, el día de hoy, en esta unidad, vamos a ver más lo que trata el tema, el curso de geometría. X vale 5, ¿no? Bien. ¿Ya? Entonces, en la geometría no hay tanto fórmulas, sino se conoce más las propiedades de la geometría. Y la geometría podemos verlo nosotros en el mundo entero. Miren, ¿ah? Las abejas tienen un cerebro diminuto, siquiera muy, pero muy pequeño a comparación del nuestro. ¿Y han visto sus panales cómo los hacen? ¿Acaso ellos agarran su regla y miden cada forma del panal, que por cierto ya me olvidé qué forma presenta? Vamos a ver uno ya. Mírame para que te fascine, panal de abejas. Mira, ve, mira, esto hace una abeja, chicos. Miren, ve. ¿Ustedes creen que esa abeja ha agarrado su wincha y ya me dio todo perfecto? Ni siquiera estudió ingeniería. Pero mira, ve, qué tan idénticas son todas las medidas. Ojo, medidas. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos ya dentro, ¿no? En nuestro instinto, usar la matemática. ¿De acuerdo? Miren, ve, esas medidas. No usan ninguna herramienta, mira, otro. No usan ninguna herramienta. Mira, aunque no lo crean, perfecto. No son ingenieros, no son arquitectas, nada. Y saben cómo dividir las partes. Mira, esto es la geometría, chicos. En especial, eso es la geometría fractal. ¿Ah? Exacto, las medidas, ellos las sienten. Solo que nosotros, bueno, por ser humanos, no nos creamos superiores, carecemos de esa habilidad. Nosotros tenemos otras habilidades, una abeja no habla, ¿no? Pero las abejas no se acomplejan de no hablar. Tienen esta belleza que nadie en el mundo puede hacer. Nadie, solamente ellas. Interesante, ¿no creen? ¿Cómo se aprovechan de la geometría que pueden percibir a su alrededor para plasmarla en un panal y llevar a buen recaudo su vida y de la de su reina, ¿no? Usando la geometría nada más. No necesito de fórmulas, no necesito de herramientas, es porque está en su instinto. Nosotros sí necesitamos, así que no tratemos de imitar a las abejas. Necesitamos las herramientas, necesitamos conocer algunas propiedades, ¿no? Y creo que está tan lenta la señal que recién me quieren responder, chicos, no hagan eso. No entiendo. Ya, pero vamos a ver. Ya, vamos a ver, ya que me interrumpieron. Veamos, aquí, sumar 29, 49 más X sería. Sobre 4 es igual a 11. ¿Cierto? Aquí todos estamos bien, porque ya he visto respuestas malas. Lo peor de que respondan tarde es que las respuestas... O sea, cuando uno responde tarde, quiere decir que no ha escuchado, no está escuchando lo que se dice ahora, y se pierde, y se pierde, y se pierde, y se pierde. Eso es lo malo. ¿Ya? Ahí está claro, ¿no? Sería 44 menos 49. ¿No es cierto? Ahí está. Me salió menos 5. ¿Sí? Muy bien. Me salió menos 5. ¿Ya? Ahora, volvamos. Bien, bien. Tenemos que conocer las propiedades. Muy bien. Salió menos 5. Ojo, salió menos 5. No tratemos. Yo sé que algunos pensaron que no. X no vale 5. ¿Ya? X vale menos 5. Y vamos a comprobarlo. No hay problema. 15 más 14 más 20 más... menos 5 entre 4, 11. Ahí está. X, chicos, vale menos 5. No vale 5. Yo sé que tú pensabas lo siguiente. Mira, tú pensabas lo siguiente. Si toda la suma me sale positivo, acá también tiene que ser positivo. ¿Cómo que un negativo, no? ¿Cómo mi nota va a ser negativa? Bueno, pues sí, es cierto. Tu nota no puede ser negativa. Bueno, porque no se te está quitando puntos.
pero enfoquémonos en la pregunta, justo por eso. Enfoquémonos en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? A ver, díganme cuál es la pregunta a ustedes. A ver, alguien que me diga. ¿Cuál era la pregunta en este ejercicio? ¿Cuánto debía sacar en la última nota para sacar, para tener promedio 11? Bien, esa era la pregunta, ¿sí? La pregunta era esa, ¿cuánto me debo de sacar? No, ¿cuál es la nota aquí que falta para que salga 11? No, es ¿cuánto me tengo que sacar? La respuesta es correcta, X, pero no, no a la pregunta. La respuesta es X igual a menos 5, es correcto, pero ¿tú qué responderías ante la pregunta? Puede sacar 0 y ya está aprobado. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿Eh? El hecho de que X te salga menos 5 ya te da esa idea. No, no estás debiendo nota. Ya te da esa idea. Bueno, si me salió negativo, entonces pues ya no voy al examen, ya no lo doy. ¿Para qué? Me va a aprobar el profesor con 11. Esa es la idea. Enfocarse en la realidad. No dudar. Porque ya sé que alguien dudaba, ¿no? ¿Cómo una nota me puede salir menos 5? Pero chicos, esta no es una nota. La nota está aquí. Lo voy a encerrar otro color. La nota está aquí. Aquí no, esta es una simulación. Quiere decir que si te salió negativo, es porque ya ni siquiera tienes que ir. Entonces sácate 0. Ya probaste. Y esa es la idea que debieron poner acá. 0. Debo sacarme 0. O sea, no tengo que dar el examen. Y ya probé. Entonces, no se tomen la matemática muy personal. Ese es el problema que tienen los adultos a veces. No piensan como niños. ¿Ves cómo se están invirtiendo las cosas? Los niños en la escuela fracasan porque hay profesores que les enseñan como si fueran adultos. Los adultos en la educación superior fracasan porque no piensan como niños. ¿En qué estamos? ¿Ven cómo a veces es la realidad de esta educación? El resultado ustedes tienen que interpretar. Eso. Tienen que interpretar. Y gracias a esa interpretación van a llegar a la respuesta de la pregunta. Porque cuando uno hace una pregunta necesita una respuesta. ¿Ah? Y para eso también es importante no solamente tomarse la matemática como personal, sino tener comprensión lectora, ¿no? Este no es un curso de lenguaje ni nada de eso, pero necesitan comprensión lectora para resolver algún problema de matemática, aunque no lo crean. Bien. Ahora, vamos a recordar precisamente algunos elementos de la geometría que están en la vida cotidiana, pero que no conocemos con exactitud sus conceptos ni para qué sirven. Vamos a empezar. El primer elemento es el punto. ¿De acuerdo? El punto es un concepto muy ambiguo. ¿Sí? O sea, se les puede dar distintos conceptos y ninguno tiene precisión. Pero hay uno más cercano, ¿de acuerdo? Hay uno más cercano, el cual significa que el punto es lo que se obtiene al lanzar un lápiz de punta, por eso se dice punto, y que haga un trazo a la hoja. Estamos hablando en el mejor de los casos, porque cuando un lápiz cae, pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, en este mundo, cuando un lápiz cae, ¡pum!, genera un punto. Eso es lo que te quieren decir. Esto es un punto. En resumidas cuentas, un punto es lo que ocasiona la caída de un lápiz. Hablando de trazos. Genera un trazo, un punto. Es que un lápiz se cae. ¿No? Así, perfecto. Se cayó y nació el punto. El punto es un elemento de la geometría. ¿Bien? Listo. Aquí dice que al punto se representa con una letra mayúscula. Y eso es porque el punto, cuando se usa como referencia, se expresa con una letra mayúscula. Este punto, por ahora, que está dibujado de rojo, se ve, ¿verdad? Ahí está. Este punto no significa nada para mí. Solamente es un trazo. Por lo tanto, no puedo ponerle un nombre. Todavía no le puedo poner un nombre. Pero cuando tenga más puntos dentro de esta pizarra, ya no tengo un punto, tengo más puntos. Por lo tanto, necesitamos darle ahora sí nombres.
necesitamos darle nombres porque ya no son puntos, no es el mismo punto, son puntos diferentes porque están ubicados en diferente lugar. Y ahora sí vamos a darle nombres. Mayormente los nombres de los puntos se da con mayúscula. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las letras prohibidas? La ñ, por ejemplo, ¿no? No se usa la ñ. ¿Cuál más? La doble L. La doble L. ¿Y la otra era? La Ch. B doble. La CH. Muy bien, estimado. El chapulín colorado. Esas son las tres letras prohibidas. No se usan en matemática. ¿Por qué? Porque no comparten similitud con el alfabeto de Estados Unidos. Por ejemplo, la mayoría de gente habla inglés. Por lo tanto, Estados Unidos no tiene la ñ. ¿Ah? Tampoco usa la doble L ni la Ch. ¿No? Me refiero a con su dialecto, ¿no? La ñ tampoco lo usa, ¿no? ¿Ah? Por eso son las tres letras prohibidas. Otros países tampoco los usan, ¿no? En matemáticas. Ustedes saben que en matemática se hacen convenciones donde se acuerdan qué hacer y qué no hacer. Para que el mundo esté en armonía. Bien, en fin. Podemos poner cualquier letra. Podemos poner la W, la Z y la Y. Sí, también podemos, pero mientras sea mayúscula. También podemos poner la A, la B o la C. Y vean qué tan importante es esto, ¿eh? Por favor, es muy importante, porque si tú me pones A minúscula, voy a pensar que es otra cosa menos un punto, créeme. Así que no hagan eso, es con mayúscula, ¿ya? Porque cuando una letra está con minúscula en la geometría, se le puede conocer como una recta L, si fuera la L, ahí está mayúscula, ¿verdad? Y acá está minúscula. Se le conoce también como una representación de la recta simbólicamente. Entonces, también se le reconoce, por ejemplo, si pongo A, puede ser el nombre de un segmento. Ya me estoy adelantando. Pero no, olvídense, el punto, los puntos nada más, así que aquí no van a haber confusión. Los puntos tienen nombre con mayúscula, nada más, no hay otra. Así, mayúscula, mayúscula, mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien, esos son los puntos. Recta. A ver. Se dice que la recta, el segmento, el radio, cualquier línea es la reunión de varios puntos. Voy a dibujar algo más bonito, pero que no se ve así por así, ¿no? Pero es la reunión infinita de varios puntos continuos, del cual no tienen espacio. Mira, a ver. Vamos a acercar un poquito la lupa de esta línea y vamos a acercar más. Y vamos a acercar más. Uno creería que ve un punto, pero no, nunca vas a ver. Pero sabrás que este tipo de líneas es la reunión de varios puntos, ¿no? Por ahí podemos tomar un concepto primitivo, así como el punto que era al lanzar un lápiz, el trazo que se origina al lanzar un lápiz, las líneas son las reuniones de puntos, ¿sí? Y entre ellas hay varias. Veamos. Empecemos por la recta. ¿Qué es la recta? La recta es una línea sin fin. Nada más. La recta es una línea sin fin. Voy a colocar este punto A aquí, y este punto B acá, y este punto C arriba. Voy a dibujar entonces una línea sin fin. Profe, eso no tiene fin. Ya, no te preocupes. Para hacer entenderle a alguien que una línea no tiene fin, se colocan estas flechas de aquí. Ahí está.
De esta forma ya le estás diciendo a alguien que esta línea no tiene fin. No puedes medir esto porque no tiene fin. Estás dando a entender que continúa. Pero como sabrán, en el papel no podemos dibujar algo que no tenga fin. No daría, no alcanzaría el papel. No alcanzaría. Por lo tanto, se representa con esas flechas. Ojo, usen bien eso. No se usa por usar. En el ciclo pasado me decían una que otra cosa que no les entendía nada. Esa es una línea recta. Pueden llamarle recta. Y la recta no tiene fin. Pueden ponerle aquí y dibujar recta. No tiene fin. Tampoco tiene inicio, por supuesto. No tiene inicio ni fin. Ahí, mejor, mejor. ¿Ya? La recta no tiene inicio ni fin. Ahí está. Esa es la recta, chicos. Así como les dije que los puntos tienen nombre de letra mayúscula, la recta también tiene. Claro. Veamos. Sí les dije ya, pero aquí les muestro. La recta se le puede nombrar tanto al inicio como al final, pero una sola vez. No hagas así como yo. Por eso lo pongo aquí. Al inicio o al final. Donde tú quieras. Ya, yo lo voy a colocar al final. Me refiero a la perspectiva. No, eso no, ya saben que esto no tiene fin. Por eso lo pongo aquí. Con una L mayúscula de esta forma o con una L minúscula de esta forma. ¿Sí? Y como aquí no, igual que el punto, como aquí no hay ninguna recta, le pongo L. Ahora, ¿qué pasa si a alguien se le ocurre dibujar más rectas? Olvídalo, ya te fregaste ya. Ya no le puedes llamar a la primera recta L. Ya no. Ya te malograron todo ya. Por eso, en un convenio, se ha dicho, decidido, que siempre a una recta le pongamos L1 debajo. ¿Por qué? Porque habrá otra recta, L, y le pondremos 2. Ahí está. Y es que en geometría, chicos, ya les repito, acá hay dos rectas, pero tienes que estar seguro de que si son iguales o son diferentes. Si estas rectas fueran iguales, entonces sería L1 y L1. Pero no es así, son diferentes. Entonces, L2. ¿De acuerdo? A ver, yo pregunto, si una recta no tiene fin, ¿por qué las rectas no pueden ser iguales? A ver, ¿se han puesto a pensar eso? Porque están en diferentes posiciones. Bien dicho. Bien dicho. Bien, y vamos a ver con un ejemplo. Pon tu mano sobre la mesa. Mírala. Ahora, piensa en lo siguiente. Tú eres de carne y hueso. ¿Alguien más puede poner su mano tal cual donde tú estás poniendo tu mano sin que tú saques tu mano? No. Suena básico, absurdo, pero no. ¿Cierto? Lógicamente, no. Tú pones tu mano, nadie puede poner su mano ahí como si traspasara la tuya. Porque estamos, habrán oído, de 3D, 4D, porque estamos en un plano del universo. Nosotros estamos en un plano, habrán escuchado de las películas en 2D, películas en 3D, es porque existen planos en la que el espacio juega un papel importante. Y viene aquí la geometría. Exacto, Heidi, porque está ocupado ese espacio. Por eso decimos que hay una recta y hay diferentes, pero no pueden haber rectas iguales. No, no puede, no puede. No, imposible. Ya les expliqué con el ejemplo por qué. No pueden haber rectas iguales. Y bueno, ahí mi estimada dijo, porque están en diferentes posiciones, lo cual está bien. Pero hay que entender por qué. Y bueno, ya les expliqué, ¿no? Bien, entonces,
Gracias a un convenio, acá repito, se ha establecido que el nombre que le podemos dar a una recta es con una L mayúscula y ponerle el número 1, porque estoy empezando. A la siguiente recta le pondré L2, ya sea al inicio, aquí, o aquí. ¿De acuerdo? Como tú quieras. Así no hay, bueno, puedes escoger la flecha que tú quieras, pero que tenga una L, así. Si la tiene y tiene esa flecha de inicio y de fin, eso, mi estimado, mi estimada, es una recta. ¿De acuerdo? Acá en geometría no hay que, nada está al azar, a la champa, no, no, no. Todo con orden, como se ve, es. En geometría es así. No se vayan a inventar cosas como se inventaban con las ecuaciones. No, no. No traten de hacer entrar a este hueco de cuadrado un triángulo muy grande. No entra, mira. Lo pongo, no entra. Hasta lo opaca, lo reemplaza. No entra. No traten de hacer eso en geometría, no sirve. Esto es un, te presento una recta. Así se ve una recta. Tiene flechas de inicio y de que te da a entender que continúa. Y tiene de nombre L, ya sea mayúscula o minúscula, acompañado del 1. Esa es la primera recta. L2 será la segunda recta. L3, pero en otra posición, ya sabes, ¿no? No pueden ocupar el mismo espacio. Bien. El plano, bueno, ya explicamos lo que es el plano, ¿no? Es el lugar donde, donde se presentan los elementos de la geometría. El plano, por ser plano, tiene dos dimensiones. Y aquí dicen cuáles son. El largo y el alto. Son dimensiones que ya conocemos, así que no tenemos problemas. ¿Cómo puede ser dibujado el plano? El plano en realidad es un papel, es un lugar donde colocamos pues, los elementos de la geometría en dimensiones de largo y alto. Como curiosidad, ven aquí algo curioso que creo que no está aquí. Sí está. Miren lo que dice el punto. Es un objeto sin dimensión. Ay, es cierto. No tiene largo y no tiene ancho, por lo tanto no tiene dimensión. ¿Ah? Ya saben que en los exámenes tomo preguntas de verdadero y falso, así que, bueno. Listo, chicos. Entonces, ese es un plano. Un plano trabaja dos dimensiones, por eso es plano. Cuando trabajamos en tres dimensiones ya tiene, recibe otro nombre, ¿no? Un plano 3D. ¿No? Tres dimensiones. Cuatro dimensiones. Eso va a expresar diferentes imágenes, ¿no? Va a tener su forma distinta de reproducirse. ¿Sí? Miren, ¿eh? Ahí está. Plano, sola. Mira, pregunta de examen. Plano tiene dos dimensiones, largo y alto. El ancho, no. El ancho, para el ancho ya son tres dimensiones, con el ancho incluido. Ya serían tres dimensiones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y ahí sería algo en 3D, por ejemplo. Veamos aquí. Vamos a dibujar un cuadrado. Mira, esto es... Profesor, disculpe, dijo el plano tiene dos dimensiones, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Justamente por eso decía, mira, ¿por qué el plano tiene dos dimensiones? Estamos dibujando aquí un cuadrado. ¿Ah? Un cuadrado. Y como lo estoy dibujando en dos dimensiones, se ve así. Si yo dibujo el cuadrado en tres dimensiones, se va a ver así. Sí, normal, se va a ver así. Ahora, vamos a dibujar un cubo. ¿Saben dibujar un cubo también, no? Hemos jugado mucho con esto. Dibujando cubos. Dibujando cubos. Fácil, ¿no? Ya está. Así se ve el cubo en un plano 2D. Acá estoy trabajando en un plano 2D. Ahora, vamos a ver un cubo en un plano 3D. Gracias a la computación. Miren, ¿ves? Ahí está. Un cubo en 3D. Ahí está. Eso es un cubo 3D. ¿Se parece a este? No. Se ve distinto. Mira. Este también es un cubo 3D. Es distinto. Estamos en otros planos. El plano que trabajamos con dos dimensiones se va a ver así. Pero el plano en el cual se trabaja en tres dimensiones hasta va a tener sombra, mira, algo interesante. Va a tener proyección, ¿no? Aunque en la figura 2D las proyecciones se vean diferentes,
En las figuras 3D, las previsiones también. Todas van a ver diferentes, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? A ver, lo que yo a veces me pregunto es, ¿en qué plano estamos? ¿3D o 4D? Porque en el 2D no estamos en el 2D, ¿no? Seríamos dibujitos ya. ¿No? Como los dibujitos. ¿Han visto los de Mickey Mouse, por ejemplo, de la antigüedad? No se movían en 3D. En cambio, ahora observamos los dibujitos que se mueven en 3D porque vemos su cuerpo entero. Eso es el 3D. Mira, aquí dice, nosotros vivimos en la dimensión 3D. Somos objetos en 3D. Los humanos vivimos en un mundo tridimensional y por eso podríamos ser incapaces de experimentar la cuarta dimensión. La segunda no podemos experimentar tampoco. Que sería algo demasiado complejo. ¿No? Bien, así que, bueno, otra pregunta no está acá, pero ¿en qué dimensión estamos? En la tercera dimensión, 3D. No, no estoy hablando de que el mundo tiene muchas dimensiones, no. Y ya hemos visto la segunda dimensión aquí, 2D, un plano. Nosotros estamos en la tercera dimensión porque no nos vemos como un plano. ¿Te imaginas? Nos veríamos como unos dibujos animados, ¿no? Bien. Volvemos. Ese es el plan. Ya. Vamos a ver algunos de, bueno, aquí llaman axiomas, ¿no? De todo lo que estamos hablando, recuerden, recopilen, reconozcan y apunten, porque al final vamos a aplicar ese conocimiento, ojo, ¿eh? Atento, por favor. Ya, entonces, axiomas principales de la geometría, o sea, axioma, algo que se dice que se puede, que es seguro. Eso es un axioma. ¿De acuerdo? Bueno, en pocas palabras, ¿no? Describir exactamente lo que es un axioma, no, va a explotar nuestra mente. Así que axioma es todo aquello que se dice que es dalo por hecho, por seguro. Eso es un axioma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos dicen los axiomas? Son 5 propuestas por Euclides. Euclides nos ha propuesto axiomas. Bueno, tómalo como algo pues, obvio, ¿no? Pero en sí es importante. Esto ha sido el pilar de la geometría. Bien. Por eso se llama geometría euclidiana. Fue Euclides quien propuso esos axiomas y gracias a esos axiomas parten varias propiedades, que es diferente de axiomas, de la geometría. Volvemos. El primer axioma es el más básico, obvio, tal vez. En todo plano existen infinitos puntos. Y es cierto, vamos a comprobar cada axioma. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Ya. Este es un plano. Ojo. Que no se te escape. Esto es un plano. Esto es un plano. ¿Ya? Entonces vamos a dibujarle un punto a este plano. ¿Qué te parece? ¡Pum! Ahí está. Vamos a dibujarle otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y así, mira, ve. Nunca voy a terminar, son infinitos. Y al final, aunque llegue ahí, mira, vamos a adelantar el tiempo. ¡Pum! He dibujado infinitos puntos. Va a pasar eso. Pero van a haber huecos que no podemos ver que requieran de ser rellenados. ¡Pum, pum, pum! Y nunca voy a terminar. Por eso se dice que en todo plano existen infinitos puntos. Y ahí viene otra pregunta de examen. ¿Cuántos puntos hay en un plano? Y ahí te voy a poner, ¿no? 3, infinitos, 1. Vamos a ver qué responde. ¿Se acordaron del axioma? Que son cosas obvias que tienes que comprobar. ¿En todo plano existen infinitos puntos? Ah, bueno, compruébalo tú. No, no te recuerdes ni memorices nada. Dibuja un punto, dibuja otro. Trata de dibujar otro y otro y otro y otro. Y tú mismo te vas a dar cuenta, gracias al ensayo, que sí es cierto. En un plano hay infinitos puntos. El segundo, ya aquí conmigo, con el segundo dice, por un punto pasan infinitas rectas. Ya. Todos los axiomas que se dicen aquí son ciertos, pero tenemos que darle una prueba. En eso consiste el adquirir este conocimiento. Ya, de nuevo leemos. Ya, bueno, mejor lo dejo acá. Ahí está, mejor.
Mira, por un punto pasan infinitas rectas. A ver, aquí les pregunto yo a ustedes. ¿Qué tengo que hacer primero para corroborar que eso sea cierto? ¿O no? En caso me encuentre frente a un examen, ¿no? Mira, dice, de nuevo, ¿eh? Por un punto pasan infinitas rectas. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cómo empiezo yo a definir esto? A comprobarlo. Exacto, Heidi. Voy a poner el punto, chicos. ¿No es cierto? Porque dice que pasan infinitas rectas. Entonces tengo que dibujar un punto. Lo voy a hacer más grande. Claro. Eso es, mira. No fue una pregunta tan difícil, ¿eh? Ya está. Dibujé un punto. Ahora voy leamos de nuevo y comprendamos. Por un punto pasan infinitas rectas, muchas rectas, muchas, 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 muchas. Ya, ¿qué tengo que hacer ahora para, pues, ver que eso está correcto? Eso es lo que, el ejercicio de la clase. Claro, vamos a, ya hemos puesto el punto aquí, está el punto de, lo voy a poner de otro color. Ya está, ya hemos dibujado el punto. Muy bien, entonces, lo que tú vas a hacer en tu cuaderno era dibujar una línea y pasarla por el punto. Bueno, vamos a ponerle su flechita para dar a entender que es una recta, ojo. Ya está, una recta, ahí está. No importa si quedó desproporcionado. Si acá ves que hay poquito y acá hay más, no importa. ¿Qué más? Me dice, por un punto pasan infinitas rectas. Ahí, ya puse una. Ahora, ¿tengo que poner otra? En forma de asterisco, profesor. Ahí está. Ya no le voy a poner esa flechita porque me voy a demorar mucho. No tanto un asterisco, mira, ahí está. Claro, pero más tiene más y más y más. Y es de nunca acabar. ¿Pues se dan cuenta que es de nunca acabar? Por eso sí es cierto que tiene infinitas rectas. A lo que voy, ¿no? Uno dirá, profesor, pero ella dice ya, ¿por qué está haciendo eso usted? Porque de eso trata la geometría, chicos. Tú ya tienes el concepto, ahora tienes que comprobarlo siguiendo las instrucciones. De eso van a tratar los ejercicios por si acaso. No van a haber tantas fórmulas, ¿ah? ¿Eh? Es suficientemente conocer los conceptos y lo que llaman propiedades. Bueno, aquí ya hemos validado una. Que sí está. Me convence. Ya, vamos a ver. El tercer axioma. No, mejor no. Ya, el tercer axioma. Mira. De nuevo, leemos. Por dos puntos pasa solo una recta. O sea, ya es cierto, pero dibújalo tú. A ver, ¿qué es lo primero que tienes que dibujar? A ver, ¿qué nos nace? ¿Qué debemos dibujar primero? Dos puntos, profesor. Bien, bien. Debemos dibujar dos puntos. Donde quieras en realidad, ¿ya? Voy a poner uno aquí y uno aquí, ¿ya? Bien, aquí, hasta aquí todo está mal. Ya son dos puntos, imagínense. ¿Qué más dice? Mira, lean de nuevo. Por dos puntos pasa solo una recta. Ah, ya, bacán. Una recta. Unimos una recta entre los dos puntos, profesor. Sí. Forzamos una recta entre los dos puntos. Ahí está. Listo. Dicho de otras palabras, hagámoslo al revés también. Dibujemos una recta y coloquémosle dos puntos. ¿Qué te parece? Uno y dos. Con su flechita, ¿no? Ahí está su flechita, ¿no? Me sale mal. Pero ahí está, su flechita. Ya. Ahí está, mira. Por una recta pasan dos puntos. Pregunto. ¿Puede pasar
¿Una recta más encima o no? Ya no, profesor. Ya no siempre. No, profesor. Solamente pasa una, no puede pasar otra más. No puede decir la misma, no, ya no se puede. Cumple, ¿no? O sea, traten de proyectar, porque eso van a necesitar para el curso. Y aquí viene la parte más contundente, ¿no? La parte más difícil. Es porque no recordamos lo que significa colineal o no colineal. Es por eso nada más. Mira. Todo plano posee al menos tres puntos no colineales. Y aquí dice el concepto de no colineal. No los podemos unir a través de una sola recta. Ahí está. ¿Qué son puntos colineales y no colineales? Los puntos colineales son aquellas que se entrelazan. Veamos. Voy a dibujar un punto aquí. Voy a dibujar un punto acá, y un punto acá, y otro acá. Ahí está. Son puntos, ¿no? Claro. Mira, los voy a juntar. Uno, dos, tres, cuatro. Estos son puntos no colineales porque al trazarlo no sigue el mismo sentido. Pregunto yo, ¿cuántos trazos hemos dado para completar la ruta de estos puntos? ¿Cuántos trazos? Cuatro, profesor. Cuatro. Cuatro, profesor. Exactamente cuatro. Y ahora vamos a otro ejercicio. Voy a dibujar un punto aquí. Voy a dibujar un punto. Piensen que es el mismo nivel, ¿ah? Piensen que es el mismo nivel. Y ahora voy a dibujar una línea. ¿Cuántos trazos he dibujado para que se junten estos puntos? ¿Cuántos trazos he dibujado? Para dos, que... profesor. Uno. Dos, profesor. Uno será, profesor. Una pregunta. Uno. Creo que uno, profesor. Uno. Solamente una recta. Uno, profesor. ¿No son tres? Una uno. Sola recta. Uno. Aquí viene la pregunta, miren. ¿Ah? ¿Cuántas rectas pasan por estos tres puntos? Una. Ustedes me han dicho que no pueden haber dos rectas. Una, profesor. Ah, sí, claro, profesor, una sola, una recta. No. Ustedes me han dicho que no pueden pasar dos rectas por encima, ¿no? Una y no, pueden decir que sí. No se puede. No se puede. Por lo tanto, no me digan, ya sé que estaban pensando, ¿no? Dos. ¿Por qué, profesor? Porque esto lo ha partido, y esto lo ha partido, y esto lo ha partido. Son uno, dos. Vamos a llegar a eso después, no te me adelantes. Eso tiene otro nombre. No se llama rectas. Nosotros estamos hablando ahorita de rectas. Más adelante vamos a hablar de qué cosa. ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Segmentos. Eso sí se llama segmentos de lo que tú hablas. ¿Cuántos segmentos pasan por esta recta? Uno y dos. Eso sí es cierto. Son dos segmentos. Pero eso no hemos dicho, ¿eh? Por eso decía que en la geometría hay que tener cuidado con las palabras. A ver, ustedes le dicen a un cieguito, ¿no? Oye, ve a la izquierda y él te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque te entiende, sabe lo que significa la izquierda. Y acá también, por ejemplo, la pregunta era, ¿cuántas rectas están pasando por estos tres puntos? Una sola. Pero ahí me dijeron dos. Pero yo no he dicho segmentos, he dicho rectas. Eso es algo muy importante, tomar en cuenta lo que significa recta y lo que significa segmento. Una recta es infinita, un segmento no. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos aquí. Todo plano posee al menos tres puntos no colineales, no lo podemos unir a través de una sola recta. Y eso es algo obvio. Está acá diciendo algo obvio. Vamos a ver. Que si yo tengo tres puntos así,
¿No los puedo unir con una sola recta? No, no puedo, no puedo, no se puede. Ya saben que es algo obvio, ¿no creen? Y lo han descubierto cuando lo han dibujado. No lo han descubierto comprendiendo esto, ¿eh? Porque es un poquito difícil, ya se acerca a lo más difícil. Lo han descubierto dibujando. Estos son puntos no colineales. Los que no continúan, exacto, buen concepto para usted. En cambio, los colineales serán los que continúen. En cambio, los no colineales no vienen en secuencia. Bien, acá se dice, todo plano posee al menos 3 puntos no colineales, ahí están. No lo podemos unir a través de una sola recta. No se puede. Por eso son no colineales. No se puede. Imposible. Son no colineales. Pero los puntos colineales sí se pueden. No me vayan a... Esto se infiere, quiero decir, gracias a que hemos dicho que son no colineales, podemos expresar esto. Pero obviamente 3 puntos colineales, borro, 3 puntos colineales sí pasan en una sola recta. ¿Se entendió esto, chicos? Quiero una respuesta. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Recordarán entonces, ¿no? Colineales, lo que continúa en secuencia de punto, ¿no? De punto en punto. Y lo que no, no colineales. Punto, listo. A ver, vamos a practicar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tengan en cuenta que los ejemplos van a ser explícitos, ¿ah? No van a ser con exactitud, porque la matemática no es exacta, chicos. Pero quiero que la idea recuerden aquí. A ver, pregunto yo. ¿Estos puntos son colineales o no colineales? Colineales. Colineales, profesor. Al trazar una recta, continúa. Bien. Ahora voy a dibujar un punto acá y yo te pregunto. Mira la pregunta. ¿Estos 4 puntos son colineales o no colineales? No colineales. No son, profesor. No colineales. Claro, son no colineales. Porque mira, yo dibujo una línea acá. Y este punto se quedó afuera. ¿Ah? Y a pesar de que tú dibujes un caminito, mira, ya no hay una recta. ¿Cuántas rectas hay? Pregunto yo. ¿Cuántas rectas hay? 3. Bien, bien. Hay 3. 3. Hay 3. 3, profesor. Ya, he dicho rectas. Bien, hay 3 rectas. Muy a pesar de que yo no le pongo, ¿no? Pero hay 3 rectas. Bien. Corazón. Pensé que me iban a preguntar algo. Zapato. Bueno. Entonces, eso es no colineal y no colineal. Ya, pregunto ahora. Dibujo este 4 punto. ¿Estos 4 puntos son colineales o no colineales? Colineales, profesor. Porque son rectas. Sigue, ¿no? La recta sigue su secuencia y no se escapa de los puntos. Muy bien, muy bien. Ahora viene otra, ya viene algo más tranca, ¿ya? Lo cual es darle nombre a los puntos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos dicho, yo tengo que darle nombre a los puntos para poder resolver mis problemas, si no, no me va a salir. Ahora ya, vamos a, aquí, tengo estos puntos, yo les voy a dar nombres, ¿qué te parece? ¿Ya? Vamos a darle aquí punto D, punto E, punto F, punto G y punto H. Ya, mira, y voy acá a formular la pregunta. Los puntos D y H son colineales. ¿Ah? Pregunta. Vuelvo a aclarar que yo no soy experto siendo preciso poniendo los puntos, pero la idea está ahí. Entonces la pregunta es. Sí, son colineales. Sí, profesor. Son colineales. Muy bien. Dios, profesor. Ya está. Ahora voy a poner otros puntos. ¿Eh? Puntos F, E y G. F, E y G. Pregunto yo. ¿Son colineales?
No, no colineales. No, profesor, no son profesor, no son colineales. Otra pregunta. No colineales, profesor. Bien. Otra pregunta. ¿Los puntos F, G y D son colineales? Sí, sí, profesora. Sí, profesora. Ya, muy bien. Hijita, ya, ¿van a tener otro para correr, ya? A ver, un ratito. Ya, ahí escuché que no. ¿Cómo que no? ¿Cuál era el concepto de colineal? Sí, es, profesor. Sí, es colineal, profesor. ¿Me pudieron decir? Sí, son colineales que están en línea. Sí, de la misma secuencia, profesor. Claro, claro. Pasamos ahora a recapitular para los que han dicho que no. Es lo más importante. ¿Por qué han dicho que no? Veamos. Una vez más digo, lo importante es trabajar con el concepto. No trabajes con otra cosa cuando hagas geometría, porque vas a fracasar. El concepto de colineal significa que tú tienes que pasar una recta. Y si esa recta coincide con los tres puntos, son colineales. Si no coincide, no son colineales. Eso es el concepto. Trabajemos con ese concepto, porque en ningún momento he dicho yo que el punto colineal, ya sé lo que han pensado, en ningún momento he dicho yo que el punto colineal debe tener, empezar por un sentido, por la derecha, por la izquierda, no he dicho eso. Ya sé que han estado pensando en eso. Entonces, dibujemos nada más. Mira, esta recta también pasa por H, pero a mí no me interesa porque no me han preguntado eso. ¿Qué me han preguntado? Por F, por G y por D. Y como pasan por la misma recta, son colineales, chicos. Por eso son colineales. Profesor, entonces cuando es recto son colineales. Y cuando espera que, así como dijo el primero, F, la I, la G, F, la E, la G, no son colineales, ¿verdad, profesor? Claro, porque ya no forma una recta, forma dos. Exacto, exacto, forma dos. Bien. Eso es colineal y no colineal, por si acaso. Ah, bueno, ahí los agarraré en el examen, pues, por la yugular. Ya, son las 9:25. Bueno, esto, la mitad ya no, nos hemos quedado. Vamos para la otra clase, ¿ya, chicos? Bien, eso sería todo. ¿Qué les pareció la clase el día de hoy? ¿No? Gracias, profesor. Excelente la clase. Profesor. ¿Cómo interesante, entendido. Muy interesante, profesor. Aprendido que es colineal y no colineal, profesor. Bien. Excelente, bien explicado. Bien, ¿y cómo consideran que han estado ustedes, chicos? A ver, una pequeña autoevaluación, ¿no? ¿Qué creen que debamos faltar para otra clase, para traer a la otra clase? Todo bien, entonces. Más ejemplos. Más ejemplos, bien, esta es la voz. Ya, chicos, bien, nos vemos en la otra clase, cuídense mucho. Ya saben, la clase grabada, a practicar, a descubrir. Nos vemos, cuídense. Nos vemos, Gracias. Nos vemos. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.